Oveja Plateada ha vuelto y se dispone a limpiar las calles. Todos saben que Wayne Delancey asesinó a la pobre señora Selmy y a su hijo por unas míseras chavas. ¡Mortaja Plateada en persona! Y la muerte te persigue, oh, no. Wayne. ¡La muerte viene a por mí! ¡Galaxy News Radio! Quando il male percorre le strade di Boston, un uomo tende nell'ombra, proteggendo gli innocenti e giudicando i colpevoli. Questo guardiano è Silver Shroud! L'episodio di oggi si intitola Nel boudoir del mistero. Jazmín, camomila, dolor, éxtasis, solo puede ser el salón del misterio. Shh, es un traje de mortaja plateada. He sacado la no bala es cosa de mía, pero... Pero tienes fin, no es todavía problema. Estás sufriendo. Es increíble que Hancock Mujer liquidara al viejo fin. Era de esperar. Si te estoy puedes... bien. Pero el alcalde... Fred, ¿vas a estar holgazaneando en el vestíbulo otra vez o vas a bajar de verdad y ponerte a trabajar? No me equivoco, estoy disponible para los clientes. Eso es trabajar. No todo es cocinar drogas, Claire. Tampoco lo es probar esas drogas. Tal vez si dejaras de consumirlas, te centrarías. Hace varios días. ¿Para qué cocinar si luego no puedes consumir? Si no me equivoco, acabas de llegar a Goodnight. ¿Qué te parece? Estaba a punto... ¡Atención! Me gustan mucho estos lugares. Es una ciudad peligrosa, pero mejor aquí que agazapado detrás de los muros de Diamond City. Me llamo Rufus y soy el Manitas. Mantengo en marcha los... ¿Y esa ropa tan elegante? Parece cara. Creo que vamos a ser muy amigos. Se dice que mataste a la señora Selmy. ¿Es verdad? ¿Selmy? Sí, maté a esa zorra. Y también a su cachorro. No debería haberme molestado. Solo llevaban un par de chapas encima. Hora de la siesta. ¿Qué? Tenemos a Jerry, un amigo del programa. ¿Esto está encendido? Hola. Hola. Está encendido. ¡Estamos grabando! ¡Joder! Si te metes en un lío, será por tu culpa. Ándate con ojo. ¡Genial! ¡Genial! Mortaja Plateada ya ha impartido justicia. Inservible. La señora Selmy ha sido vengada. Joder, ¿Mortaja se ha cargado a Wayne? ¿Entonces existe de verdad? ¡Oh, oh! ¡Y tanto que existe! Jerry, continúa. Cuenta a nuestros oyentes lo que me estabas explicando. Vale, pues AJ, ya sabes, el camello de al lado de Bobby... Se lo ha montado bastante bien. Dice que tiene un nuevo mercado. Los críos. Y a pesar de sus drogas de mierda, se está formando. ¿Sí? ¿Habéis oído? Parece que Mortaja Plateada tiene otro tío chungo del que ocuparse. ¿Por qué? ¿Mortaja se va a meter también en el negocio de la droga? ¿Ha sido aquí, Lord? ¿Va a hacer algo al respecto? ¿Qué pinta tienen las armas? AJ está vendiendo a críos. Y su droga ha matado a gente. Mantén las manos donde pueda verlo. No lo mismo. ¿Quién eres, bufón? AJ no puede matar a críos. Este es mi territorio y no me gustan nada los... Lo que tú... ¿Cómo se llaman? Los intrusos. ¡Galaxy News! Cuando el mal acecha en las calles de Boston, un hombre vigila entre las sombras, protegiendo al inocente y juzgando al culpable. Es... Mortaja
plateada va a impartir justicia en Good Neighbor. Será mejor que los malos se preparen. Una última hora. La malvada asesina Kendra ha sido vista recientemente en The Third Ray. La misma que puso una bomba en la casucha de Little Joe y mató a 4 vagabundos. Si queréis ver a Mortaja Plateada en acción, no os alejéis de Whitechapel Charlie. Seguro que Mortaja irá a interrogarlo para descubrir el paradero de la malvada. Galaxy News Radio. Cuando el mal acecha en las calles de Boston, Charlie sirve un hombre vigila entre las sombras, protegiendo al inocente y juzgando al culpable. Es Mortaja Plateada. Charlie, el episodio deja paso a los clientes de Batman. El cubil parece uno de robot. Sus pasilleros de los carteles. ¿Por qué llevas ya eso? Ya no hay esto? Más. Los mafibots de Feige el Gordo han vuelto al infierno mecánico que nos engañó. Estás ante Mortaja Plateada. Busco a una villana llamada Kendra. Mortaja Plateada, ¿eh? Estás de la cabeza. Kendra no se anda con chiquitas. La gente relacionada con ella suele terminar boca abajo en una zanja. Si sigues queriendo verla, puedo arreglarlo por un precio. ¿Podrías darme algún dato sobre ella o sobre la casa? Como asesina, es bastante prolífica. No hace falta decir más. ¿Pero qué criminal tiene los conocimientos tecnológicos para construir... Toma tu dinero. ¿Dónde está? ¿Todavía quieres hacer esto? Tiene un piso a las afueras de Good Neighbor. Cuidado con los secuaces que la acompañan. Son bastante chungos. Buena suerte. Por las sombrías calles de Sound. Calla la boca un segundo. Oigo algo. Shh. ¿Oyes eso? No hay nada ahora. ¿Tú qué crees? No sé. Estoy a la que salta. Sí. ¿Hay alguien ahí? ¡Estamos perdiendo a gente! Tú debes de ser Kendra. ¿Y tú? Tú eres quien lleva el traje ese de chalado. Mataste a Wayne Delancey. No sabes a quién te enfrentas. Me encanta cuando un bicho se mete por su propio pie en la telaraña. Wayne recibió su merecido. Y a ti te va a pasar lo mismo. Quiere reunirse con nuestro héroe, Mortaja Plateada. Sea lo que sea, ten cuidado, Mortaja. Estamos contigo. Galaxy News Radio. Cuando el mal acecha en las calles de Boston,
Yo no tengo ni idea de nada. ¿Juegas al ajedrez? A veces hay que sacrificar una pieza. ¿Alcalde Hancock? ¿Sabes lo que me dijeron? Que alguien con un disfraz está operando en Good Neighbor. Y lo fuerte es que no soy yo. ¿Cómo esperas que me sienta? Este barrio está enfermo. Yo soy la cura. Eres lo más. Es como si el mismísimo Mortaja Plateada hubiera salido del cómic directo a mi casa. Es increíble. Te has dedicado a asustar a la gente, a repartir un poco de leña. De momento, lo respeto, pero debo hacerte una pregunta. ¿Por qué el traje? Muchos quieren ver lo que hay debajo, pero es imposible. Vale, mantente en tu papel, colega. Los miserables a los que te has cargado pertenecen todos al mismo capullo. Y ese capullo está planeando vengarse de ti. ¿Lo pillas? Por suerte para ti, quiero que Shinjin muerda el polvo. Ha convertido a unos saqueadores en matones. De momento son insignificantes, pero si nadie le para los pies... será juzgado por sus crímenes. Necesita muchos juicios, créeme. Tengo pistas sobre dos de los suyos. Kate Sonrisas y Northy. Sonrisas está reuniendo una banda para eliminarte. Y Northy ha huido asustado. Ha contratado a unos matones y está escondido en Prospect. Sigue juntando cadáveres hasta que descubras el paradero del pez gordo. Librarte de Shinjin también te ayuda a ti. Espero algún agradecimiento. Te estoy haciendo un favor, colega. El odio de Shinjin es muy intenso. Pero si te ocupas de Shinjin, me sentiré muy agradecido. ¿De acuerdo? Venir a jugar. Además, tenemos el mordedor perfecto en el que encontramos. El legendario Mortaja Plateada. Sí, ha matado a algunos. ¿Y qué? Eso solo hace que la recompensa sea todo perfecto. Shinjin, vía libre. ¿Este es el cuartel general de Mortaja? Entonces tú debes de ser su amiguito. ¡Eh! Mortaja, si quieres volver a ver a tu amigo con vida, ven a verme al hospital Milton General. ¡No lo hagas, Mortaja! ¡Es una trampa! ¡Sálvate! ¡Ah! 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 ¡Dios mío! ¡Hazlo, Mortaja! ¡Hazlo! ¡Mi rodilla! ¡Ah!
Tic-tac, mortaja plateada. No me hagas esperar. Tenemos que resolver un asuntillo. Una no... Si alguien hace un movimiento brusco, iré a por él y a por su familia. Y tú, mortaja plateada, como te acerques más, veremos lo que hay dentro de la cabeza de Kent. Te escudas detrás de un inocente. Eres un cobarde, Sinjin, y vas a caer ante mí. A mí no me hables así. Estos perdedores piensan que eres una especie de leyenda. Como si hubieras salido directamente de un cómic. Pero tú y yo... sabemos que eres un ser humano. Y eres débil. ¿A qué has venido? ¿A por tu compañero? Me he abierto paso a través de todos tus matones. ¿Quién dice que no soy mortaja plateada? No hagáis caso. Es un timador. Así que esto es lo que va a pasar. Voy a matar a Kent. Luego te vamos a acribillar a tiros. No quedará nada más que gelatina. Después... iré a Good Neighbor y mataré a todos y cada uno de esos cabrones inútiles. Y prenderé fuego a todo. Nadie jode a Sinjin. Esto es lo que va a pasar. Todos los que me apunten con un arma morirán. Todos. Dios, Sinjin no puede hacernos nada si está muerto. ¡Cobarde! Me había alegrado tanto de ver a alguien. Me alegro de llegar a tiempo. Y yo, mortaja plateada. Pero no sé... Mira, me rindo. Por completo. Luchar contra el crimen no es lo que imaginaba. Si te rindes, entonces los malos habrán ganado. Tienes razón. Pero estoy cansado. Solo quiero irme a casa. Me vuelvo a Good Neighbor. Gracias por salvarme, de verdad. Pero estoy acabado. Kent. Solo necesito recuperarme, ¿sabes? Misión cumplida. El temido Sinjin ya no está entre nosotros. Y así cae el malvado Sinjin. Y podremos caminar por la cuerda floja de la libertad un día más. Toma esto por los esfuerzos. El mundo es un sitio... Y el futuro un poco más luminoso. Últimamente, las alcantarillas se han teñido de rojo. Si las mantienes limpias, puedes volver cuando quieras.